Hoy nos vamos a meter en la vida de un actor que no mucha gente sabe en qué anda en el presente. Me refiero a Macaulay Culkin, quien seguro conoces tanto de su infancia como de la tuya. ¿Pero qué pasó con su vida? ¿Está vivo? ¿Tuvo problemas con sustancias? ¿Qué pasó con Michael Jackson? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV. Y hoy nos vamos a meter en el drama oculto de un actor que lo tenés que conocer, aunque quizás hace muchísimo que no lo ves y posiblemente si ves una foto actual tampoco lo reconozcas. ¿Por qué? Me refiero a Macaulay Culkin, que lo recordamos todos por Mi Pobre Angelito, Home Alone o como sea que se llama en tu país, Solo en Casa. Es una de las estrellas infantiles más grandes de todos los tiempos. Pero su vida no siempre ha sido color de rosa. Macaulay Culkin nació el 26 de agosto de 1980, por lo que, claro, acaba de cumplir 40 años. Desde muy pequeño tuvo la clásica vida de un artista. Empezó actuando en teatro, luego pasó a hacer castings para series y televisión y rápidamente se transformó a los 8 años en una superestrella. Siendo el tercero de 7 hermanos, su vida no fue nada fácil, específicamente porque a temprana edad todos vivían con ambos padres en un departamento de una sola habitación. Pero incluso más difícil fue el hecho de que sus padres estaban casi desesperados porque sus hijos sean exitosos. Exitosos, claro, en el mundo del espectáculo. Así que no necesariamente fue una convicción propia la de la actuación, sino más bien un impulso de estos padres desesperados por ver triunfar a sus niños. Poca gente sabe este dato porque todos creemos que comenzó su carrera con Home Alone, pero antes ya había trabajado en The Equalizer, Midnight Hour y Uncle Buck, siendo esta última su primer película exitosa que ya lo catapultó a la fama. Obviamente en 1990 llegó Home Alone, película que no solo fue terriblemente taquillera, sino que lo transformó en el niño más famoso de América. Para 1991 volvió a romper la taquilla con My Girl y en 1992 llegó la secuela de Home Alone, que si bien fue un poquito menos exitosa que la primera, fue otra vez un éxito. Para 1993, Macaulay Culkin intentaba demostrar que era más que un niño actor y por eso es que aceptó el papel de la película The Good Son, donde al revés de lo que dice el nombre, no era un buen hijo, sino que era un hijo bastante perturbador. Hasta acá todo más o menos bien. El tema es que, claro, con semejante éxito, ganancias, además, a tan temprana edad, había varios problemas que empezaban a aparecer. El primero, sus padres. ¿Quién era la principal persona que quería que esta carrera continúe? Él no, sus padres. Por lo tanto, ahí viene el segundo problema, que lo hicieron sobretrabajar, o sea, trabajaba más de lo que él quería y podía. Para 1994 llegó el turno de Ricky Ricón o Richie Rich, película en la cual algunos dicen que su actuación no fue de lo mejor. Pero, según rumores, él no tenía ganas de hacerla y fue casi obligado por sus padres. A partir de acá comienza una batalla legal entre él y sus padres. ¿Por qué? Porque Macaulay Culkin ya no quería saber más nada con ellos. Específicamente tenía dos problemas. El primero, no quería actuar más. Y esto no podía decidirlo él si sus padres eran quienes tomaban las decisiones. Pero por otro lado, teníamos otro problema muy importante, que es ¿dónde está el dinero que él generó en su carrera? Se supone que cuando un actor infantil tiene muchas ganancias, estas mayormente quedan guardadas en una cuenta bancaria o en algún lado para que esta persona, cuando cumple a 18 años, pueda tener acceso a ese dinero. Obviamente todo lo que tiene que ver con expensas, gastos, estar encima, llevar, traer al chico, cualquier cosa que tenga que ver con eso, sí, obviamente se toma de ese dinero, pero los padres no tienen la libertad de hacer lo que quieran con el dinero. Finalmente, con Macaulay Culkin de 14 años, un juez dictó sentencia y el niño fue emancipado. ¿Qué significa esto? Que era total y completamente libre para tomar sus propias decisiones porque sus padres eran incompetentes. Así que adiós papá manager y adiós mamá infumable. Luego de esto hubo unos poquitos trabajos como actor, hizo teatro, luego en 2003 hizo la película Party Monster, pero mayormente se mantuvo lejos de las luces. Acá es donde la información se empieza a poner rara. Algunos, tomando alguna foto de cuando se lo veía muy flaco, insistían en que estaba perdido en las sustancias. Otros decían que vivía tranquilo
en algún otro país que no era Estados Unidos, pero la verdad que nadie sabía con certeza qué estaba pasando con la vida de este muchacho. En el año 2004 fue arrestado por posesión de marihuana, pero la situación no fue a mayores. Y alrededor de esas épocas se conoció con quién estaba saliendo, que en realidad ya estaban en pareja desde el año 2002. Me refiero a la actriz Mila Kunis, con quien estuvo hasta el año 2011. La realidad lejos estaba de lo que la gente pintaba. Este muchacho se encontraba viviendo entre Nueva York y Francia, escribiendo, pintando, en general en pareja, bien tranquilo y lejos de las luces por elección propia, no porque Hollywood lo haya echado. Casi que podríamos decir que él fue actor meramente por insistencia de sus padres. Él no quería ser actor. Y luego, cada vez que le picó el bichito, él actuó. En algunas entrevistas contó un poquito sobre cómo es su vida en el día a día. En una que tuve la oportunidad de escuchar, contaba que si bien su vida es tranquila, él sí sufre unos problemas como, por ejemplo, ser un poco maníaco, pero maníaco la patología, ¿no? Entonces, esto lo que le hace es que quizás pase 2 días sin dormir, luego duerma 2-3 días, pero fuera de eso es una persona bastante saludable. Lo que nunca fue saludable fue el ensañamiento de los medios con él y su amigo Michael Jackson. Macaulay Culkin fue amigo de Michael Jackson durante muchos años. Se conocieron incluso antes de Home Alone y de alguna manera Michael Jackson se acercó a él porque, como él mismo había sido estrella infantil, creía que tenía los elementos como para ayudarlo a sobrellevar de la mejor manera esta nueva fama. Durante muchos años tuvieron una relación muy cercana, parecido a lo que cuentan otros niños que han estado en su casa. Michael Jackson lo invitaba junto con toda su familia, iban un fin de semana, una semana, hacían cosas de niños, o sea, Michael Jackson jugaba a cosas de niños, videojuegos, veían películas, etcétera, etcétera. Pero por sobre todo, Macaulay Culkin es uno de los más acérrimos defensores de Michael Jackson. Insiste en que todo lo que se dice de él lejos está de la realidad. Incluso ha salido de testigo en algunos de los juicios. Básicamente la relación que llevaba con Michael Jackson es como si Michael Jackson fuera un niño a la par de él. Claro, en su momento eso le parecía nada en particular, porque cuando tenés 8 años, 10 años, no estás viendo detrás. Luego con el tiempo sí comprendió que lo que le pasaba a Michael Jackson es que había tenido una infancia difícil, o en realidad no había tenido infancia, por lo tanto lo que él hacía era, por un lado, buscar esa infancia que no tuvo y por otro lado intentar que otros niños que quizás están en el mismo circuito que él está no sufran lo que él había sufrido. Tan cercana era la relación que Macaulay Culkin es el padrino de Paris Jackson, la hija de Michael Jackson. Tan cercana es la relación entre Macaulay Culkin y Paris Jackson que los dos se hicieron un tatuaje a la par. ¿Qué es el tatuaje? Una cuchara. Los dos hicieron una cuchara. Y por sobre todo, a la par de esto, en un artículo contaba Macaulay Culkin que es muy protector de su ahijada. Así que imagínate que si andás ahí portándote medio raro con Paris Jackson, te cae Macaulay Culkin y te dice ¡ah! En un artículo del año 2016, por fin Macaulay Culkin hizo referencia a todo lo que se venía hablando sobre él. ¿Estaba total y completamente destruido? ¿Estaba en lo más profundo del pozo? En el año 2016, en un artículo, hizo referencia a todo esto y a todas y cada una de las acusaciones que le han hecho a través del tiempo. La verdad es que él estaba cansado porque si bien fumaba marihuana, otra cosa no consumía. Y en el 2012, recordarán que salieron unas fotos de él bastante desmejorado o en todo caso flaco y con el titular Macaulay Culkin consume heroína y oxicodona. Nada de lo cual era verdad y tanto le molestaba a él que lo persigan los paparazzi y trataran todo el tiempo de encontrar algo que salía a caminar a las 4 de la mañana. Después se guardaba en su casa. Era un tipo súper recluido porque estaba agotado de todo esto. El que no tuvo el mismo destino es el padre de Macaulay Culkin. Me refiero a Kit Culkin, quien no tuvo más relación con el hijo y siguió teniendo dramas. El hombre volvió a casarse, tuvo más hijos, pero lamentablemente en diciembre del 2008, la hija que tuvo con su nueva esposa, Dakota, falleció en un accidente de tránsito.
A esto se le suma la otra hija, quien murió por una sobredosis. El hombre ha tenido muchos problemas de salud en los últimos años y vive en una granja en Oregón, pero nunca jamás volvió a tener contacto con su hijo. Esta historia es una historia distinta porque hablamos de un muchacho que podría ser verdaderamente un drama, el final, como ha pasado con muchos niños actores. Hemos hablado ya de Corey Haim, quien falleció. Hemos hablado, hablando de Corey Feldman, que tiene una vida muy complicada, y tantos otros que o han fallecido o llevan un presente poco alegre. El caso de Macaulay Culkin es todo lo contrario, porque ahora se ha decidido a retomar la actuación, se encuentra en un momento espectacular y además está muy cercano a casarse y tener hijos. O por lo menos eso es lo que él anunció, que quiere tener hijos y casarse con su novia Brenda Song, quien al parecer lo está ayudando muchísimo a volver a la actuación. A día de hoy Macaulay Culkin tiene un montón de proyectos, tiene hasta una marca de ropa, tiene de todo. Pero lo que no tiene es drama. El drama quedó atrás cuando pudo despegarse de sus padres. Y por sobre todo, en esta historia, un gran porcentaje de los dramas, que incluso un montón no los hemos tocado, han sido total y completamente fabricados por los medios, porque los medios no pueden concebir que una persona que haya sido un joven actor, un niño actor, no tenga traumas. O no tenga tantos traumas, porque tantos no tiene. Lo más importante, ¿qué te pareció esta historia? Comentame ahí abajo, comentame también de quién querés ver el drama oculto. Me imagino que hay un montón de personajes con historias muy interesantes, algunas las conozco, otras no, pero me puedo poner a investigar. Por sobre todo te pido otra cosa, que chequees el botón que está al lado de suscribirte, porque con eso te unís al team del carajo y nos ayudás a seguir haciendo videos. Y por sobre todo, no te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like, de suscribirte, tocar la campanita, seguirme en mis redes y verte ese video que te prometo, te juro que está muy bueno. Juanito, soy por acá y nos vemos la próxima. Paz.